Bueno, ¿y quién recibió el premio Vanguardia al Talento Joven? Pues lo recibió Bad Gyal, la artista catalana que irrumpió en el panorama musical hace 7 años y ya atesora 21 premios platino, 5 de oro. Y aquí estamos viendo pues cómo recogía este premio, este galardón. Y claro, sorprendió muchísimo este diseño de Rabanne. De hecho, podemos ver en algunas de las imágenes cómo la reina Letizia, yo creo que la va repasando una y otra vez. Porque espera un momento, porque claro, vemos que lo que predomina son las transparencias de sin duda, diseño. Sin duda. Bueno, luego leyendo ya al pie de foto y ampliando la imagen y la noticia, pues se ve exactamente quién es. Pero yo esta mañana, claro, a las 3 de la mañana, claro, como veo lo justo, digo, ¿qué hace el rey al lado de Ana Mena? Sí, sí, claro, lo parece, es cierto. Es verdad que Paco Rabanne pues es un diseñador que siempre hace las piezas metálicas cogidas con argollas. Y claro, es un poco, pues bueno, es pues muy sí, original, pero sí que es verdad que tiene unas pequeñas aperturas. Claro, claro, lo pones en el otro lado, Abraham Mateo, y no me digas que no tenemos la foto perfecta. Oye, pues con ese metal, qué frío, ¿no? En la piel, el contacto. No, porque luego te calienta. Ah, no, pero yo sufrí en algún momento que tenían que recoger el premio, tenían que estar sentados en unos taburetes bastante altos, porque pensaba, ¿y ahora cómo te sientas? Te digo una cosa, esto con medias es imposible. Bueno, pues evidentemente la reina, que no puede dejar de analizar, digámoslo así, el original vestido de la cantante. Hombre, claro, es que yo creo que suscita mucho interés por ir viendo a ver qué lleva debajo, ¿no? Hay veces que no puedes evitar hacer esas cosas, por admiración o por lo contrario, pero dices, A mí el detalle de la reina Letizia me ha encantado, porque creo que a todos se nos van los ojos a ver, y es de una manera, pues bueno. Vámonos con...